Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos y otra vez nos encontramos por este canal y esta vez les presento la segunda parte del review anterior, que fue justamente el Club AET de Tarma, que le había comentado que el club había jugado con tres marcas distintas en la última fase de esta Copa Perú, ¿no? Pude conseguir la tercera marca que utilizó, que fue la marca de From, que es justamente con la que jugó más partidos, y vamos a verla, que es justamente esta camiseta que está aquí, y haremos una comparación con la anterior. Pero antes, no olviden suscribirse al canal, de esa manera ustedes me apoyan a subir más videos, seguirme en las redes sociales como Recu Fútbol Peruano y Camiseta Fútbol Peruano. Así que vamos a empezar. Bueno, no voy a mencionar ningún dato histórico porque ya les conté en el video pasado, así que vamos a ir de frente a ver la camiseta, que es justamente esta, que es la marca From, que es una marca que suele auspiciar muchos equipos de la Copa Perú y de algunos de la segunda división. Y justamente en la Copa Perú siempre pasa ese tipo de cosas, ¿no? Que el club juega durante toda la temporada, todo el año, con diferentes marcas o diferentes sponsors, porque la Copa Perú es bien larga, tiene varias fases, ¿no? Entonces, mientras el club va avanzando, aparecen más sponsors, incluyendo las marcas deportivas, y comienzan a auspiciar. El club AET comenzó con la marca Otto en las primeras fases, ¿no? Y en la fase 4 empezó con la marca Omni Sport, que es justamente la que tengo por acá y que les conté la semana pasada, bueno, el video pasado, ¿no? Que justamente es este de acá, Omni Sport. Luego jugó con la marca Otto, el segundo partido de la fase 4, porque en la fase 4 recuerden que son 7 partidos. El primer partido jugó con Omni Sport, segundo partido con Otto, que no puede conseguirla, y el tercer partido, al séptimo partido, jugó con la marca From Sport, que es esta de aquí, ¿no? Entonces, si ustedes ya han visto el video pasado, les comenté cómo era la marca de Omni, ahora vamos a ver la marca From, y justamente no cambia mucho en cuestión de diseño, ¿no? Porque sigue siendo celeste, sigue siendo el cuello de V color blanco, la manga sigue terminando en blanco, ¿no? Eso es lo que no cambia. Lo que sí está cambiando es el fondo. En el fondo pueden ver ustedes un detalle, digamos, como que algunas figuras, ¿no? De un celeste más claro, un celeste más oscuro, diferentes tonalidades, ¿no? A diferencia del anterior, que no tenía eso, solamente tenía la frase ADT interna dentro, ¿no? ADT decía, nada más. Pero la otra marca From lo que hizo fue cambiar el diseño y ponerle ciertas figuras, ¿no? Está aquí. Ese es el primer cambio que podemos ver. Bueno, el segundo cambio, lo que podemos ver son los sponsors, porque esta vez aparecen más sponsors, que ahora voy a comentar. Pero antes quiero decirles esto de acá, el escudo ADT, igual se mantiene tal cual. Si comparamos con la anterior, solamente cambia la tonalidad de color. La Omni era un celeste más oscuro, es un celeste más clarito, por así decirlo, ¿no? Tiene la estrella ambas, no es muy parecido. El único cambio, digamos, pequeño que han tenido en el escudo. Bueno, venimos con la manga, tenemos acá aparece la Copa Perú también sublimado, y acá viene otro cambio, un nuevo sponsor que está justamente aquí. En el partido pasado, anterior a este que usaron, justamente la marca Omni tenía el parche de la Copa Perú, pero no había sponsor nada más aquí, si lo trae, ¿no? Otro detalle es que en el pecho, el sponsor principal era justamente en el Omni Sport, era esta contratistas y ferretería, habían dos sponsors, ¿no? En la nueva camiseta, mantienen los mismos sponsors, pero cambia el formato. Cambia, digamos, el color, el diseño del sponsor. Cambia nada más esto. Miren ferretería, que es color naranjado, ¿no? Con la palabra ferretería en negro, blanco, ¿no? En cambio, el anterior era todo negro y azul. No resaltaba. Cambió solamente los colores. Aquí como que ya resalta un poquito más el sponsor, ¿no? Y por la otra manga tenemos justamente el mismo sponsor que antes estaba en la espalda. En la anterior, Pacífico, que es una empresa también, estaba en la espalda, y ahora para esos partidos últimos lo pusieron en el hombro, perdón, en la manga, ¿no? Pacífico. Esos son los cambios que han tenido con respecto a los sponsors. En la espalda también hay un nuevo sponsor, ¿se acuerdan que acá estaba Transporte de Alejandría? Se mantiene, y acá apareció uno nuevo. Y acá se mantiene este sponsor, pero acá aparece, digamos, la marca From, que es justamente un nuevo auspiciador, ¿no? Esa es la número 11, que le pertenece a Aliaga, al volante del club. Y acá la tenemos, ¿no? Esos son los cambios que han tenido, ¿no? Como les comenté, el primer cambio, el diseño interior. Tienen un diseño, digamos, de figuras acá de tonalidad más baja, más intensa. Los sponsors que cambiaron el formato, el color, para que se noten. Y se agregaron nuevos sponsors, como están en la espalda, ¿no? Como están aquí. Pero se mantiene el color celeste principal, el cuello y nube, y las mangas también. Y también son ceñidas estas camisetas, son bien pegadas al jugador, ¿no? Así que acá la tenemos, este From Sport, y la que está aquí es de Omni Sport.
son dos modelos que han usado esta fase Copa Perú. Ahora en la final me imagino que jugarán con la From Sport, que es la última que han jugado. Vamos a ver. Bueno, espero que les haya gustado este video, que es la segunda parte del Club ADT de Tarma, donde lo curioso fue que jugaron con diferentes marcas en esta fase de la Copa Perú. Ustedes opinen en los comentarios por qué razón creen ustedes que cambió de marca, de repente un tema de convenios, el tema de dinero, de auspiciadores, ¿qué habrá pasado? ¿No? Ustedes pongan en los comentarios y los estaremos leyendo. No olviden suscribirse al canal, eso me ayuda bastante para seguir subiendo más contenido. Seguirme en las redes sociales de Recuerdo Fútbol Peruano y Camita Fútbol Peruano. Y en la página web pueden ustedes ver toda la tienda virtual que tenemos para ustedes, ¿no? Así que con mi otra oportunidad nos estamos viendo. Hasta luego.